y bienvenidos a este nuevo video de GNG En esta ocasión vamos a hablar de Furnas, un juego diseñado por Iván Lashen de 2 a 4 jugadores en donde vamos a tomar el rol de empresarios del siglo XIX tratando de crear la mejor cadena de producción para ganar los jugosos puntos de victoria el mecanismo principal que vamos a ver en Furnas es el de creación de motor, en donde vamos a estar consiguiendo diferentes empresas y vamos a estar haciendo que produzcan recursos para intercambiarlos por puntos de victoria o por otros recursos o poder upgradear nuestras propias empresas. Entonces, sin más, vamos a ver cómo se juega y regreso con mis pensamientos finales. Y bueno, así es como se va a ver el tablero central de Furnas y lo que vamos a estar haciendo es jugar dos fases. La primera va a ser jugar una fase de subastas y la segunda va a ser la fase de producción. Para poder empezar el juego, cada jugador va a recibir una de estas fábricas iniciales y va a recibir los recursos que aparezcan en la parte superior. De igual forma, cada jugador va a recibir una carta de personaje, las cuales le dan una habilidad especial que pueden usar durante el juego y cada uno pues permite que te enfoques en una estrategia un poquito diferente de los demás jugadores. Cada jugador va a escoger su color inicial y va a recibir sus cuatro fichas numeradas del 4 al número 1. Como dije, el juego de Fortnite se va a dividir en dos fases y vamos a jugar por cuatro rondas. Eh, simulando un juego de cuatro jugadores, estamos teniendo ocho cartas visibles. Si fuéramos menos jugadores, habría menos cartas, siendo dos jugadores el mínimo y eso haría que jugáramos con seis cartas. La manera en que va a funcionar esta fase es que cada jugador va a tomar una de sus fichas y la va a poner en alguna de las cartas, cuidando varias cositas. La primera es que no puedes tener dos fichas del mismo color en la misma carta y la segunda es que no puede haber el mismo número en la carta. Es decir, aquí hay un 4 rojo, no puede haber más fichas rojas y no puede haber más números 4. De igual forma, cuando colocas un número menor al que ya está en una carta, lo colocas encima y si vas a colocar un número mayor, lo pondrías abajo. Esto continúa hasta que todos los jugadores hayan puesto sus fichas de subasta. Y una vez realizado eso, vamos a entregar las cartas a quien la haya ganado. Pero también vamos a entregar compensación a los jugadores que no pudieron ganar las cartas. Es decir, si tu ficha es la más alta, solamente te llevas la carta y listo. Sin embargo, si tu ficha no es la más alta, vas a recibir una compensación. En las cartas, la parte de arriba es la compensación. En este caso es recibir a cero. Y la manera en que funciona es que dependiendo de la ficha que pusiste con la que estás recibiendo compensación es el número de veces que vas a recibir esto. Es decir, si yo perdí esta carta con mi ficha número 3, voy a recibir 3 aceros, pero si lo hubiera perdido con mi ficha número 2, Hubiera ganado solamente dos aceros. Hay varios tipos de compensación, pero solamente son dos tipos de interacción en el cual consigues recursos o puedes intercambiar recursos para obtener variedad. Las cartas van a ir entregando y recibiendo compensación en cierto orden, lo cual puede hacer que consigas recursos y más adelante los cambies. Así que también es una estrategia válida el fijarte en qué orden se van a entregar las cartas para poder sacar provecho de las compensaciones y producir el recurso que tanto quieres. Una vez que se hayan entregado todas las cartas y compensaciones, pasaríamos a la fase de producción donde cada uno de nosotros lo puede jugar de manera simultánea y buscamos sacar puntos de victoria que es como se gana este juego y bueno esta sería una cadena de producción de un jugador donde ya podemos ver algunas de las cartas que obtuvo la ronda pasada y lo que vas a hacer es cada una de las cartas la puedes activar una vez y haces todo lo que tengas que hacer va a haber cartas que tienen varios procesos la única regla es que no puedes interrumpirlos es decir, tengo que terminar de resolver toda esta carta antes de que pueda pasar a cualquier otra. Sin embargo, eh, puedo activarlas en cualquier orden que yo quiera. La manera en que vamos a poder upgradear las cartas es gracias a la fábrica base. De hecho, en la fábrica base no puede ser upgradeada, pero aparece aquí el costo, el cual quiere decir que con un engrane, un carbón y lo podemos hacer el número que nosotros queramos, podemos upgradear una de estas cartas. Para upgradearla simplemente le damos vuelta y ya tenemos el proceso completo. Como referencia visual viene en blanco la parte que obtendrías una vez upgradeada la carta. En este caso esta carta te daría 3 aceros. Vamos a simular rápidamente una fase de producción en el cual giro esta carta para obtener Dos carbones. Después giro esta otra carta para obtener un metal. Luego giro esta para obtener un engrane. De igual forma, puedo consumir carbón y puedo consumir metal para ganar cuatro puntos de victoria. Así que consumo este, este y me concede cuatro puntos de victoria. Uso este engrane y un carbón para upgradear una de mis cartas, como lo menciona en mi carta base. Y voy a upgradear esta carta al otro lado y después la voy a activar para que me dé un engrane. una vez que haya terminado con la producción, todos los recursos que tengo los puedo usar para la siguiente ronda. y cabe mencionar que puedo graduar hasta una carta que ya haya sido usada. Eh, pero no voy a poder seguirla utilizando. es decir, si está usada, se queda usada, pero me sirve para poder mejorar mi producción en las siguientes rondas. después de terminar la fase de producción, volvemos a rellenar el mercado, obtenemos nuevas cartas, volvemos a hacer la subasta. Y volvemos a añadir cartas nuevas para nuestra producción. La volvemos a activar y así por cuatro rondas. Al final del juego, el que tenga más puntos de victoria va a ser el ganador. En dado caso de que haya un empate, el que tenga más cartas frente a él en dado caso de que siga el empate, gana el jugador que tenga más recursos. Y después de eso el reglamento no dice nada al respecto, así que asumimos que si todavía persiste el empate con los recursos, los jugadores empatados van a compartir la victoria. Cabe mencionar que hay un modo para dos jugadores en el cual vas a utilizar un dado, lo vas a tirar y en el número que salga, un jugador artificial va a colocar su loseta de subasta más baja y va a estar estorbando en la subasta y hasta ganando cartas para que los otros dos jugadores pues tengan un poquito más de interacción durante esa fase. Y bueno, así es como se juega Furnace. La verdad es un juego que le tenía muchísimas ganas desde que lo vi anunciado y vi cómo funcionaba. La verdad no me decepcionó cuando tocó la mesa, cumplió con todo lo que yo quería y tengo que decir que el juego me gustó bastante. La verdad es uno de mis juegos favoritos de este año. Pero creo que también tiene sus detallitos, así que vamos a hablar de ellos antes de que te diga por qué me encanta el juego. Una de las partes más importantes del juego es la subasta. Al inicio no se siente como tal, pero puede pasarte factura en el juego. Esto se puede traducir en malas experiencias para los jugadores, por lo cual es algo que te tengo que prevenir, ya que puede suceder que te quedes con solamente una carta, la que consigues con tu ficha de 4. Y lo cual va a hacer que tu producción sea muy mala y te quedes muy atrás. Una de las cosas negativas de este juego es que si alguien se queda atrás es muy difícil que logre alcanzar a los demás jugadores, en especial si todos los demás tienen buenos turnos. Un mal turno en Furnace, en especial durante la subasta, sí te va a cobrar muchísima factura. Y no estoy hablando solamente de llevarte poquitas cartas, sino que si no calculas bien qué bonos vas a estar recibiendo cuando no ganes la carta, también eso te puede hacer perder muchísimas oportunidades. Entonces es algo que puede ocasionar que los jugadores tengan malas experiencias en su primera vez jugando Furnas, además que es un juego que se presta mucho a tener parálisis por análisis, en especial durante la fase de producción, porque puedes acomodarlas como se te den la gana. Una de las cosas que sí tienes que tener cuidado es cuando tienes algún jugador que quiere echarse para atrás en un turno, endereza cartas, ya no se acuerda exactamente qué recursos tenía y cuáles no. Entonces este juego es muy fácil que puedas hacer trampa, no necesariamente queriendo hacer trampa, sino por algún error. A lo mejor tenías dos carbones y regresaste un poquito tu turno y te dejaste un carbón de más. Sin duda alguna es un error que puede suceder, así que yo recomendaría que si ya activan una carta, ahí se queden y tengan que aguantarse, ¿no? Además de que es temático porque sería muy costoso el decir sabes que no échate para atrás todos los productos que ya sacamos y hay que desbaratarlos y volverlos a hacer. Entonces estos detallitos que puede ser un poquito castigante puede que espante a algunas personas entre que te frustras porque no estás obteniendo las cartas que quieres, eh, los procesos no son tan rápidos como tú quisieras y está la presión de que los demás jugadores estás escuchando los cambios que están haciendo y con los puntos que agarran y demás. Todo esto se va a traducir en alguna experiencia que puede ser un poco desagradable para algunas personas sin embargo creo que es mitigable pero si sí tienes que estar al tanto de esto otra de las cosas negativas del juego es que la caja está demasiado grande para el contenido que trae realmente todo cabe eh, fácilmente la mitad del tamaño de la caja el resto es aire realmente a mí no me importa mucho porque espero que haya expansiones pero sé que hay gente que le va a molestar que la caja traiga bastantito aire ya, prácticamente eso es lo negativo que tengo que decir del juego. Vamos a empezar con lo positivo y por qué me gusta. Una de las cosas que más me gusta de Furnace es lo rápido que es. Realmente, eh, las subastas pasan rapidísimo. Solamente estás poniendo tus losetas en donde crees que puedes ganar o donde la compensación te interesa. Y después te la pasas activando tus empresas y viendo cómo generas recursos y cómo ganas puntos de victoria. Solamente son cuatro rondas. Se puede sentir muy poquito al principio, pero cuando te das cuenta que puedes tener hasta ocho o más cartas frente a ti, sin Necesitas un poquito de respiro en lo que decides cómo activar tus cartas. Pero una vez listo eso, es un juego de media hora que se siente como si hubieras jugado un juego muchísimo más pesado. La manera en que funcionan las fábricas, cómo puedes subirlas de nivel, todo eso me parece maravilloso en el juego. Le da una complejidad y una profundidad para un juego de cajita pequeña, porque eso es lo que realmente es. Bastante, bastante bueno. Desde luego tienes que llegar pensando que es un juego rápido, un juego sencillito, que sí tiene su complejidad, pero tampoco te va a abrumar. Entonces, si quieres un juego súper pesado, económico y demás, no lo vas a encontrar aquí. Pero creo que si llegas con la mentalidad de tener un juego rápido que se sienta como un juego con más carnita, creo que este juego no te va a decepcionar en lo absoluto. También hay mucha refugabilidad en Furnas, desde los poderes especiales, las cartas que te van a tocar, las cartas de inicio. Realmente, un juego a otro, sí vas a estar haciendo lo mismo, pero tus estrategias van a cambiar aunque sea poquito. De repente te vas a enfocar mucho en conseguir carbón y puede que en el otro juego el metal sea el recurso que te esté ayudando. Todo esto le brinda rejugabilidad a un juego que realmente brilla por el deseo de estar experimentando y conociendo diferentes fábricas y estrategias. La parte de gradearlos es una decisión bastante importante ya que va a alterar tu motor normalmente para mejor. Sin embargo, también va a consumir recursos y no te sirve para nada al final del juego, así que tienes que mediar cuándo. Y cuánto hacerlo. Otra de las cosas que disfruto bastante es que cada toma de decisión es muy interesante, desde el punto en donde colocas tu ficha para la subasta, porque hay veces que la vas a colocar simplemente eh, para no ganar. Desde luego va a haber veces que lo que vas a querer es ganar la parte de la compensación y las demás personas no van a apostarle esa carta y te la acabas llevando. Entonces esa partecita también un poco impredecible de la subasta le agrega bastante a este jueguito, que de otra forma siento sería un poquito simple. Entonces creo que si Furness te llama la atención por todo lo positivo que acabo de decir creo que no te va a decepcionar y creo que va a ser un juego que te va a divertir bastante Y no se puede decir muchas veces que terminando un juego económico de creación de motor Te quieras echar otra partida enseguida Que es normalmente lo que pasa con este título Y bueno, no hay más que decir, a mí me encantó Furna Si tú ya lo jugaste, comenta aquí abajito qué te pareció Si aún no lo has jugado, qué te llama la atención, qué dudas tienes al respecto Y desde luego no olvides suscribirte, activar la campanita Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo Dónde estamos, qué estamos jugando Y nos vemos hasta la próxima.